누가 날라다타 여기 갤럭시 너의 자식 얼럭이다 너의 두뇌 두뇌 그래서 타지 타지 않아 21세기 이 전략 이래 전략 능지 차이 나는 롤 능지 처참이 롤 아재 롤린 이돌 롤린 인더디 잘돼 누나 막은 담아 회전 초밥 트위지 개로 트위지 와라 레디 새끼 TFT 모바일 부동동자 뚜로로로 갤럭시 부동동자 TFT 모바일 부동동자 뚜로로로 갤럭시 부동동자 라이어가 머신 부동동자 TFT 모바일 부동동자 5뉴월 서리 가득 찰롯동자 뚜로로로 갤럭시 부동동자 하다 하다 현타 오 부동동자 TFT 갤럭시 부동동자 유챗 뉴 시너지 전설된자 머신 패치 우주 부동동자 Hola, buenas noches a todos, a todas, a todes, a los chinagapers, a los anti-chinagapers, a los Spica fanboys, a los subsets catalanes, a todo el mundo. Hoy es un gran día porque volvemos. Sobre todo hasta el Alice Stormbringer. Y a Marauder, enhorabuenísima por ese ascenso a la Superliga. Una pena por los pobres monos, la verdad, estamos tristes. Porque son un gran equipo, lo llamamos en nuestros corazones, pero la verdad es que son muy malos, tío. O sea, ¿qué quieres que te diga? No, no ha podido ser. Entonces, pues, se han quedado ahí las puertas. Pero eso no da igual, porque esas ligas, bueno, ya si no hablamos de la LEC, vamos a hablar de la Superliga ya. O sea, ¿qué es esto? Aquí ya lo que me faltaba. Vamos a hablar de la mejor liga del mundo, de la LPL, de la Liga China, que vuelve mañana, gente. Por fin, después de estar unos cuantos días de descanso, otra vez mañana la carga. Hashtag otro mundial en el que Occidente no se come un rosco. que el Huesca compre Victory 5. Ese momento también. Otro equipo más. Que se hace con una posición más. No ha podido el Barça, que pueda el Huesca. La verdad, se ha hecho largo, este tiempo sin EPL. Me quedé desde que perdió. Y DJ con las ganas de ver qué cojones va a pasar mañana. Pero además hay mucho debate. Hay mucho debate en redes, en ChinaGap, en todos lados. Ay. ¿Cuándo fue la última serie? Que ya ni me acuerdo. ¿Qué día fue? El sábado, ¿no? O el domingo. Hace como domingo, 4 o 5 días. Está bien, bueno, está bien que descansen los chavales, porque al final luego la mayoría de, bueno, 4 de estos casi, no sé si son 6 equipos los que quedan, pues se van a Worlds, así que cuidado con esto. Van a llevarse, tienen por delante todavía bastante tiempo de competición, pero bueno, estáis vosotros bien, chavales, que por cierto, no me he preguntado cómo estáis y a mí eso me gusta hacerlo. ¿Cómo estáis, Manu, Rob? ¿Estáis hiper? Preparado, ¿no? Haciendo el cuerpo, ¿no? Si vienen... cositas, ¿no? Fueguitos para todos los chavales. Pues, la verdad es que lo que se viene, gente, sí. No estáis preparados. Yo, como lo hemos hablado, pero no has puesto clickbait, Sara, en el tuit oficial de ChinaGap, he hecho yo un poco. Lo siento. He dicho que tal vez tengamos un anuncio timidín. ¿Ah, sí? Bueno, pero es que no lo sabía. Vamos a hacerlo bien, hombre, sí. Vale, sí, me parece bien. El anuncio timidín. Como, hostias, pero lo vamos a anunciar, efectivamente. Lo vamos a anunciar a las 10. Timer timidín, también. O sea, que lo decimos, lo decimos. 25 minutos. Se va a quedar aquí el timer todo el programa. Y de hecho, si lo puedes hacer más grande aún, mejor. Ah, vale. Joder, gente. Bueno, vale. Entiendo, pensaba que estábamos hablando todo, de tío. Cosas. Estamos hablando de cosas diferentes, Rob. Casi la liga. Tendría que haber dicho, lo anunciamos a los 2000 viewers. Pero entonces igual nos lo comemos con patatas, aún no lo tengo controlado. Todavía hay más anuncios, gente, os lo digo. Lo que pasa es que pensaba que estaba hablando de un anuncio demasiado tocho, digo, pero este señor aquí poniéndome el timer. No, el anuncio timidín. Vale. Un anuncio timidín. Anuncio fase 1, a ver. Vale, ya sacamos poco, el Chalala Shanghai. Ahora vamos al siguiente paso. Subiendo. Y bueno. Hay que ponerse a la altura del Chalala Shanghai complicado, ¿eh? Caracas. ¡Hostia! Caracas, los chavales. Chalala Shanghai con todos los chavales. El temazo número 2. Oye, ¿nos puedes el sumario, Lucas? O música de tensión durante. Sí, tengo CM.
Tenemos CM. Tenemos también sumario, tensión, ¿no? Bueno, quítame el timer de la cara, por favor. Ay, Dios mío, tío. Vale, hoy vamos a hablar, obviamente. Manu, no te rías, que me río yo, tío. Para, por favor. Vamos a hablar de lo de los mundiales, pues porque hay que hablarlo. O sea, todo el mundo aquí hablando de las reacciones de la comunidad china, no sé qué, no sé cuántas. Pues nosotros, que somos los que estamos aquí básicamente liderando ese barco, pues no íbamos a ser menos. Vamos a contaros un poco cómo ha sido allí la toma de contacto con este anuncio y tal, que para nada ha sido negativa, creo yo. Pero bueno, vamos a hablar de todo esto. Luego también vamos a explicaros un poco qué es lo que es el evento del décimo aniversario, que es algo que hace la LPL, que va a ser durante estos días de final y primeros días de... Bueno, creo que es hasta la regional entera, ¿no? Son los 3 días de regional. Sí, o sea, dentro de este días. Evento son 4 días y entra esto. Pues final y los 3 días de regional. Que yo, mi teoría es que por eso los han metido todos juntos y el calendario es así raro. Puede ser, en verdad puede ser. Bueno, al final te viene bien, ¿no? Si tienes un evento así que está guapo, que va a hacer cositas, van a hacer cositas. Yo no sé exactamente todo lo que es, la verdad, no tengo mucha idea. Algunas cosas me he enterado más o menos por encima, otras no tengo ni puta idea, sinceramente. Pero bueno, os lo ponemos aquí en pantalla luego y lo comentamos un poco. Y luego ya, cuando este timer que tenemos aquí llegue al 00, pues seguramente pues entremos ya un poco en terreno pantanoso, que viene siendo lo que va a ser las siguientes series que tenemos a continuación. Mañana tendremos el LNG contra EDG y después el FunPlus contra TeamWE. Yo estoy, bueno, empezamos ya a tensarnos, porque son últimas series de la competición, literalmente. Me equivoqué yo poniendo el tweet, no eran 3, son 4. Perdón. 4. Pero son 4, pero que tampoco es tanto, la verdad. Después de toda la pechada que nos hemos metido, 4 series son una mierda, la verdad. Joder, a ver, o sea, pero el tema es que son series que están aquí, ¿sabes? Ya hemos pasado por todos los Victory 5 contra Thundertalk, ya hemos pasado por los, los Rogue Warriors contra Ultra Prime. Ojo, ya hemos pasado por los partidos de mierda, ¿no? Invictus Gaming contra JD Gaming. Y ahora quedan los buenos. Hay que disfrutarlos como si fuera un tentempié, ¿sabes? Como un caviar. Chaval, sí, esto sí. Que te lo quedas en la boca 30 minutos ahí, que ya no sabes ni lo que tienes en la boca, es una nada. Pues eso. Impresionante. Un poquito, no sé, a mí me sigue quedando descafeinado, tío. Plan, no sé, ver todo lo. O sea, ver hasta el punto que hemos llegado. De la LPL te lo llegan a decir al principio de los playoffs o finales de la regular season y dices tú, vaya rollo, por cierto, mi perro va a ladrar en breve. Que, anuncio timidín. Que es como, no sé, me parece que unas finales en las que realmente de los que esperábamos solo está FunPlus y EDG, no sé, y un EDG también muy descafeinado también, no sé. Que tú estás despechado porque no estás. No, yo estoy flipando como, sobre todo con Team WE. Yo mismo me estoy haciendo 90 pajas con esta gente. O sea, voy a con Shang no tanto porque le odio, pero con Beishang sí. Beishang sí voy. Bueno, parece que ha llegado el Siati. Yo no sé si está aquí, si se ha ido a hacerse la cena 30 veces de seguida no. O. No, pido perdón. Sí. Perdón, no pasa nada. Pero tengo que decir que la culpa no ha sido mía. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí. La culpa ha sido del cha-cha-cha. Me he ido. No, pero me he ido a buscar algo de cena. Y bueno, pues me he encontrado a Visti en mi cocina quejándose de que estaba, bueno, pues preparada la cena. Y digo, bueno, tío, ya te estás quejando de que todo está preparado, de verdad. No sé qué pasó ayer, la verdad, no quiero preguntar el lore de esto, porque me da un poco de miedo, sinceramente. I prefer not to speak, because if I speak, es que imagínate ser Sara, te clasificas para la final del Ilustrado, le cedes la plaza a Lucas y a Seatic y te humillan así. Que no fue ninguna humillación, cabrón. Hostias.
Static, que igual tiene Google Maps abierto. Perdón, que se me ha olvidado cerrar el web. Es que estaba mirando cómo ir al aeropuerto. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Por favor, por favor. Por favor. Ahora que lleva la camiseta del Leganés, pensaba que cuando ha dicho he tardado más, dices que he ido a la cocina a pillar algo de comer y he visto que estaba jugando al Leganés y me he tenido que quedar viendo. Pensaba que iba a tirar por ahí. No. Bueno, gente, vamos a seguir con lo que teníamos que hablar, que estamos hablando de los Worlds. Es el primer tema que tenemos. Obviamente, bueno, si vienen cositas. Ya sé que a lo mejor Manu, por lo que dice, no está tan hiper, pero bueno, un traidor más en esta nuestra casa, la verdad que no nos sorprende. No pasa nada. Hombre, has dicho que estás un poco con estos finales descafeinadas, no sé qué, descafeinados. Que a priori son muy descafeinadas porque era una cosa muy distinta a lo que nos esperábamos. Pero no, porque es algo que es oso, que es algo que le falta un poco de algo. Es que a mí no me gusta levantarme a tope. Antes de dormir, a esta hora, a las 9:30, no entro un café. No me entro un café porque si no, no puedo dormir. Pero esto ya lo hablaremos cuando hagamos la previa, ¿no? Diremos que Team W se mete a la final contra el NG. Pero es que Team W iba a ir a Worlds. Es que, claro, está todo conectado. Pero bueno, ¿qué, Manu? Yo no quiero que vaya, no quiero que ganen ni que vaya por el simple hecho de darle por culo a Juste, que ya ha dicho que van a ganar mundiales. Bueno, oye, ojalá. Ojalá que ganen. Como madera, tú. Pero bueno, el tema es que los Worlds no se van a hacer en China. Se le había prometido esto a China. Yo no sé muy bien en qué. ¿Por qué razón se volvieron a hacer en China? No sé si era por el tema de que por COVID y tal era más. Europa en roba. Se repitió. Un día se repitió más, dos veces, a pesar de que no se había ganado el mundial. Entonces, bueno, a ver, no sé. No, o sea, pero no tiene nada que ver con ganar el mundial o no. No. Vale. Yo que sí, yo hablo desde la desinformación. No, es como Eurovisión. El año pasado, por el tema del décimo aniversario de LOL, iban a hacer unos mundiales de la hostia. Iban a montar la polla y entonces es lo que iban a hacer allí en China por esto también. Pero por tema COVID, pues bueno, se les quedó chiquito. No pudieron hacer un mundial de la hostia. Entonces dijeron, bueno, pues el año siguiente repetís que ya estará solucionado lo del COVID y lo montéis de la hostia. Pues tampoco. Y entonces, para no volver a cagarla, pues he dicho, mira, nos lo llevamos a Europa, que es todo más cómodo. Y ya cuando se pueda, pues montaremos el del décimo aniversario, pues a lo mejor el del décimo quinto, ¿sabes? Sí. Entiendo, vale. Claro. El tema es que este año es esto, ¿no? Que parece que es muy difícil conseguir el visado, que tienes cuarentena por esto de 21 días y además. El movimiento entre ciudades también está muy difícil. De hecho, ya lo comentaremos luego, pero antes ha comentado Rita que Suzhou, que es la ciudad sede de LNG, está como a 100 kilómetros de Shanghái. Pero LNG, como no pueden ir de una ciudad a la otra, se tienen que quedarse en Shanghái y están entrenando desde un ciber que no tiene conexión al server coreano. Entonces, como no pueden jugar la solo queue que suelen jugar. Quiero decir que el movimiento dentro de China también es complicado, sí. Y entiendo que por eso Riot ha entendido que es más fácil en Europa. Y bueno, esto era el anuncio, ¿no? Aunque por lo que parece ahora, ¿no? Tiene pinta de que va a ser o en Islandia o en Berlín, pero como solo en un sitio, así que tampoco habría movimiento aquí. Y sin público, no sé. Yo creo que lo más sensato es en Islandia. Al fin y al cabo les ha salido muy bien. Creo que lo dijeron también los maníacos, que les salió muy bien todo lo que montaron allí en el stage del MSI y solo tienen que renovar realmente lo que tenían hecho. A ver qué nos sorprende, porque el último mundial, a pesar de ser algo extraordinario, porque al fin y al cabo lo tuvieron que hacer con mucha prisa o que no había mucho tiempo y sin público, literalmente era una nave, les quedó guapísimo. O sea, a mí por lo menos me pareció chulísimo. Es que esto lo ha dicho, creo que ya lo ha dicho yo hoy Jordi, en primero de todo, porque como lo han comentado también y tal, y ha dicho que algo que en verdad tiene toda la razón, y es que si no va a tener público, pues que por lo menos hagas contenido un poco, ¿no? Teniendo en cuenta porque vas a tener que hacer algo un poco más diferente de lo que suele hacer en una liga regional. Y en Islandia, la verdad que, por ejemplo, en el MSI se hicieron un montón de cosas muy chulas, se hicieron rodajes bastante interesantes, había un paisaje guapísimo. Y al final yo creo que para contenido
Yo creo que prefiero bastante más Islandia, a repetir un poquito más a lo grande. Obviamente son mundiales, pues tienes que ponerle un poco más de empeño, pero yo qué sé, yo lo veo guapo. Es que los volcanes ya los hemos visto, o sea, hay algo más. ¿Y en Berlín qué vas a ver? Pues yo qué sé, el edificio es en forma de polla en el que grabaron una canción los de la LEC. Un sitio que he escuchado yo, que sonaba también, pero no sé si es bulo o no, era Suecia. Sí, que también está bastante bien. Y que, bueno, pues por también recordar un poco esos primeros mundiales, ¿no? Aquellos que generan tanta polémica de si son o no mundial. Aquella competición en la que solo participaban en tres países. Pero también podrías ir allí y, oye, pues allí tienes cosas nuevas. Quiero decir, puedes intentar buscar otros paisajes que no sean solo los volcanes de Islandia. Yo sigo confiando que en cierta medida permitan público. Ojalá. Porque ha habido eventos con público, ¿sabes? Que no pero son por ejemplo, de nuevo. Los Juegos Olímpicos, tío. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos no han habido público, solo los. O sea, ha habido la competición, pero, el staff y lo. Pero es que no tienes que comparar lo que pasa en Japón con esto. O sea, tienes que comparar con lo que pasa en Europa, ¿no? Que ha habido la Eurocopa que se permitió, que obviamente es una excepción muy grande, pero yo qué sé, que hay sitios que hay. Que se ha permitido público y eventos bastante grandes. Piensa que aquí ya hay eventos públicos en España, por ejemplo, claro, partido de fútbol y demás, con el 30% del aforo. No es lo mismo, obviamente, no son las 20.000, 30.000 personas que te pueden entrar en una final, pero yo qué sé, pues un 30% tampoco está mal, ¿no? 8.000, 10.000 personas de público estaría de puta madre. Yo es que también lo que tenía que tener en cuenta es que el LOL en cuanto a las entradas y ese tema no mueve tanta pasta. No mueve nada. No mueve nada de pasta. O sea, no, pero no, tampoco necesita tanta gente. O sea, tampoco. Con que abras un sitio con 500 personas, ¿sabes? Yo creo que no te sale rentable. No te sale rentable. Es que no quieres que te salga rentable. Quieres. O sea, eres Riot, ¿sabes? No quieres ganar pasta. Claro que quiere ganar pasta, evidentemente. Vas a querer ganar pasta con la menor cantidad de riesgo. Ese es el tema. Claro que Riot es una empresa, Rob. Por mucho que tu día no lo van a hacer, porque no mola. Pero Riot es una empresa que gana dinero jugando al juego y que le interesa que se hable, le interesa que haya movimiento en ese sentido, no exclusivamente ganar pasta con las entradas. Y de hecho, yo creo que por precios en algunos mundiales, o sea, en el mundial de que pasaron por aquí España, podían perfectamente ir a pérdidas. Sí, sí, sí. Pero ese es el tema. ¿Por qué vas a poner O sea, ¿por qué vas a abrir la posibilidad de que la gente entre e ir a pérdidas por tener público y sabiendo cómo son la gente de China, Corea, Vietnam, con todo el tema del COVID, arriesgarte a que llegue alguien y diga mi equipo no va? Pues puede ocurrir. Puede ocurrir que tú llegues y digas, bueno, pues Fanpla Phoenix, resulta que, yo qué sé, que Nuguri dice que su vieja tiene ya 80 años y que no está para que llegue el niño a darle dos besitos y se caiga para atrás. Pero tú puedes tener a los jugadores aislados igualmente. Pero no es lo mismo, no es lo mismo tener un estadio lleno. Y eso además, que suelen ser recintos cerrados, no como un campo de fútbol, que está techado. No, esas cosas, ahí es mucha gente en un entorno en el que apenas hay, o sea, no hay aire libre. Ya. O sea, que lo haga en una terraza todos los días. Igualmente, si es que en verdad. La terraza del bar de la esquina. Encima en Berlín, ¿sabes? Que esto no es como España, que allí llueve cada 2x3. Lo importante, gente, es que nos hemos librado de la maldición del equipo que. De que los favoritos que juegan en su terreno acaban no ganando. Creo que ha pasado dos veces con Samsung White y la otra no sé. Pero he leído dos veces por ahí antes. Bueno, con G2, ¿no? Realmente jugaron la final contra Fanplas en París. Ojalá, que me pasó. Y perdieron. En China pasó con Suning. Por eso, que los locales no ganan. Claro, el que juega en casa no gana nunca el Mundial. Exacto. O sea, que no sé por qué están... otro día, 2014, ¿no? 2014, que era el de Samsung White, sí.
Además es el que están remitiendo ahora en el canal este, para quien sepa que está muy bueno. No, no se lo digáis, que van a ir. Ah, pero que, o no, sea, pero que, justo que, ahora que... no, ahora están de pausa, ahora está hablando, Quickshot. Que no sé por qué están... Espera, espera, ¿qué has dicho, Luca? Vale. Se adelanta el timer. Se adelanta el timer, pues bueno, nos adelantamos nosotros también, gente. Que la reacción china ha sido bastante positiva. La peña estaba en plan, pues normal, vamos a ver si esto va a ser una mierda y va a haber jugadores que no vayan a poder venir o lo que sea, pues que lo hagamos en otro sitio y punto. Porque es lo que hay, incluso decían algo rollo en plan... bueno, pues de todas formas, para la mierda de retransmisión que es la LPL, pues mejor que no la veamos y ya está, que lo haga otro. Pero bueno, parece que tenemos por aquí a alguien especial, que se acabó el timer, se acabó todo, oye, gente. Nos ha hecho un ranking inesperado. Tengo que hacer el anuncio yo, ¿no? Que te ¿vale? estaba el timer, ponía el Pabinón de hacer un anuncio. Vale, perdón. Al otro. Bueno, el anuncio es... O sea, en realidad no es mío, ¿sabes? Es de Chinagam, digamos. El anuncio es que mañana, para la primera partida del Loser Bracket... De la primera la, es el perdón, el viernes para la final del Winner Bracket entre Fanplas y Team W, vamos a tener un invitado especial comentando con nosotros, Caracal Junior. Let's go. Hola a todos. Ha estado dando la LPL el tiempo en su canal, currando, y es bastante, por lo que me he enterado yo, bastante fan de WWE. ¡Ojo! Con esta presentación me he puesto un poco nervioso, la verdad, ¿eh? No estaba nervioso a entrar, pero ahora estoy nervioso. Sí, sí, soy fan de WWE. Lo que he podido ver, o lo que he visto todo de WWE, soy muy fan, ¿eh? Va a estar muy bien la serie. Está muy bien, ¿eh? Como están jugando los chavales de DWE. Bueno, oye, bueno, tú ya sabes quién soy yo, Sara, porque he hablado contigo ya unas cuantas veces, pero encantada de tenerte aquí, la verdad, o sea, me hace mucha ilusión que la peña le apetezca hacer cosas con nosotros, la verdad, porque a mí también me han hablado muy bien de ti, Caracal, me han dicho que sabes mucho, además, que eres especialmente bueno en el ámbito del análisis, no sé qué, no sé cuántas, así que cuidado con este chaval y que nos carrea a nosotros, ¿eh? Cuidado. A ver... hago lo que puedo. Ahora estoy más nervioso aún. Ahora no. Ya, no sé lo que va a pasar. A lo mejor choqueo en el viernes. Esperemos que no. ¿Has casteado ya o qué? ¿Alguna cosita? A ver, castear, no. Yo hago análisis en el canal de partidas competitivas. Pero sí. Bueno, a veces si me aburro, pues casteo alguna teamfight y eso, pero fatal. Pero bueno, va a ser una experiencia. Play by play no pasa nada. Bueno, tú si te lanzas, hazte alguno, ¿eh? Que nosotros no te vamos a cortar la ala. Yo tampoco sé castear y llevo como 50 partidas, o sea, tampoco te rayes mucho. En cuanto Sara te haga dado referencia a la falange, se te quita la tontería ya. Ya te he acostumbrado ya. Te quito el nerviosismo. No, que yo me he calmado, que llevo una temporada que estoy bastante reforme, salir de reforme me llama. Y daros las gracias por invitarme también, me hace mucha ilusión. Me está gustando mucho la LPL y soy fan en verdad. He estado hasta buscando cómo comprar merchandising, pero creo que es imposible, ¿no? No he visto ningún sitio. Bueno, si lo quieres oficial es complicado. Es difícil en Taobao, tienes que pillarlo. Sí, pues, no es me complicado nada. Y caro. Sí. En AliExpress, pues las falsas, yo tengo varias. De hecho tengo la de WWE que está on the way. Que dije, quien ganara la de ADG contra WWE me pillaba la Kami y está en camino. Aquí se castean hasta las repeticiones. ¿Habéis castigado repeticiones? Eso fue un problemilla, un fallo técnico, Caracal, no les hagas caso. Eso no pasó, nada. No. Para nada pasó eso. Nada, que de vez en cuando a mí, pues yo qué sé, me fumo un verde y pues le doy a castearlo todo, chacho. Me vengo arriba y encima creo que era una de las series así más importantes. Porque era ya como esta fecha, finales era de los players, ¿no? Era Tricas, claro. Creo que era quinta partida o algo así. Y yo ahí casteando la repetición. O sea, que aquí no pasa nada. Tú vas lo que quieras. Si quieres traerte tu copica de vino, tal, te la traes. Viene aquí de lujo. Oye, fue en la final. Fue en la final. Fue en la final y estaba Cabra, Bebé y ella. Hombre, el doble de emoción, eso está bien, siempre está bien. Sí, claro. Sí, estábamos Cabra y yo, y estaban los dos en plan, ¿pero qué es una repetición? ¡Sara! ¡Sara! Y yo seguía en plan, yo te lo juro que no los escuchaba.
Oye, yo quería aprovechar ya que te has venido, porque claro, yo he visto esto, que hacías la LPL ahora, pero ¿desde cuánto la sigues? ¿Y cómo entraste un poco? ¿Cómo te pusiste a verla? Creo que todos los que estamos en el mundillo, y sobre todo jugadores y de Superliga o de cualquier nivel nacional o RLs, creo que todo el mundo es fan o sigue la LPL y sigue la LCK, porque creo que son las mejores regiones, y ahora creo que la LPL está por encima bastante ahora mismo. Entonces, si quieres aprender... Caracal, Chinagabe. Si quieres aprender, todo el mundo sigue la LPL, todo el mundo ve la LPL, quien quiere mejorar y aprender, así que desde hace mucho tiempo. Clipea, gente, clipea. ¿En todos los sentidos? ¿Tanto a nivel de micro como de macro? Ahora mismo creo que sí. Estoy analizando también las partidas de Dawn off stream para ir aprendiendo, y creo que he visto a China mejor que la LCK, pero by far, un poco vamos, lejos. ¡Vamos! ¡Ganamos! Vamos a ganar. Pero Mad Lions también los veo igual, que los de la LPL. Creo que se copian bastante y trabajan bastante viendo también la LPL. Tío, no pueden hacer su mierda y ganar con su mierda. ¡Mellado, no escuches! Pero bien. Nana, yo lo decía hoy. Humanoid, si hablara español, sería China Gapper. No, pues Mad Lions da miedo, da miedo y... Sí. Mad Lions da mucho miedo. A mí me hipea eso, yo. Pero en la top lane tienen un pavo que... no sé, a mí no me inspira demasiada confianza. Es un poquito infeliz. Cada vez que dicen eso, carrilea, no sé. Siempre, ya. Pero luego miran el MSI, macho. Se ha ido todo el mundo. No sé por qué. La mía tira, Se han cortado la luz. Tengo la ulti de Nocturne también, pues. Bueno, ha venido Jaime Mellado y nos ha tirado el streaming. Sí. Si habla bien de Europa, yo hago Rage Quit. Antes de MSI, tanto Quentin como Cabra le ponían incluso como mejor que Xiaohu, incluso al nivel de Kano por encima. Y bueno, se comió tres mocos luego, ¿sabes? No sé. No, sí, a ver, pero tiene que adaptarse, ¿no? Y mejorar. Pero creo que el de Mad Lions creo que estará mejor que en el MSI. Y a ver, quinto mapa Dawn. O sea, aunque estuviese troleando un poco la bola de Dawn, es que es mucho, ¿eh? Dawn es un equipazo también. Y no, es increíble lo que hicieron, ¿eh? Es que veo la diferencia más grande con respecto a las otras regiones en la jungla, sobre todo. O sea, yo aquí lo que yo creo que vemos todo el mundo es. O sea, que aquí llega un... Yo creo que es el más loco, el científico loco de la jungla, que es Wade. De bueno, si me tengo que coger, me tengo que saltar 90 campamentos y meterme aquí a pegarme aquí con cuatro chavales con una navaja, pues el tío lo hace, ¿sabes? Son cosas que yo creo que no se ven en el resto de sitios, por lo menos. Yo eso es lo que critico siempre. Bueno, hacemos el passing de uno por un lado, otro por el otro, un cangrejo para cada uno y luego vemos, ¿no? Mira. Sí, tengo con el análisis de las partidas que estoy haciendo de LPL y LCK, tengo clips de pathings de 6 junglas de LPL o 5 junglas. De la LCK, el único que hace algo es Canyon, y el resto parece marionete, no sé lo que están haciendo. No, Pinu. No, Pinu. No, si Pinu, o sea, es muy bueno. Un desastre, es, Pinu. No, que se nos cae la narrativa. No, Finute en semifinal, he visto la partida hoy y no sé. Comparar el LPL, no sé. Pero y luego Inspired y el Joya están muy bien, también. Son unos bichos. Ojo, ¿eh? Sí. Hablamos un poco de mañana, ¿no? Yo creo que ilusiona hacer un poco de previa. Porque, bueno, mañana y el viernes, que será cuando vengas tú con nosotros, Caracal, pero mañana también hay partidazo. El NG contra EDG. Por el loser bracket todavía aquí por luchar, por seguir en la competición. Y oye, yo creo que esta serie va a estar muy interesante. A pesar de que EDG se pegó el batacazo, yo creo que se pueden recuperar y vuelve Yeye. Vuelve, o sea, lo de que vuelve Yeye, yo es que no entiendo. De hecho, es la serie de los equipos que no entiendo nada. Entiendo que el NG perdiera contra FunPlus, pero nada más. O sea, no entiendo cómo están jugando los solo líneas de puta madre. Y EDG es que no entiendo lo que hacen con los junglas. O sea, bueno, estoy congelado. Te queda bien. Como Yeye, congelado, criogenizado.
De hecho, Yeye es el único jungla que, de los que estuve viendo, porque empecé a verlo la semana antes de playoffs, que dije, este jungla no me gusta mucho. Y el resto de jungla me estaba molando mucho del top. Pero no sé, hacen cosas un poco raras. También va un poco perdido por el mapa en midgame. Sobre todo después del Heraldo y tal. Yeye va un poco... Que el otro jungla pues está calentando ya. Y sí, es caliente que sale... Y es que es esto, que no entiendo por qué no empieza el Yuya. ¿Cómo que has dicho, Rob? O sea, que yo no entiendo por qué vuelven a meter a Yeye después de cómo les fue la última serie. A lo mejor quieren ver si ha sido simplemente... Sí. O sea, es que yo tengo la sensación que los tíos están convencidos, sí, Yeye, buenísimo, tal, nos cae de puta madre, no sé exactamente qué. Enteran con Yeye y luego llega el momento de la verdad, se estampan dos partidas y dicen, bueno, que entre el revulsivo Yunjia. Igual es esto, ¿sabes? En plan, vamos con las pesas, igual metemos a Yeye y luego si nos queda el otro. A ver, tampoco me pareció que Yunjia fuera espectacular, pero yo qué sé, me gustó más, ¿sabes? Y incluso jugaban para él esto con el Diana Yasuo o tal. Se notaba que el equipo también tenía confianza en él. O sea, yo por eso no entiendo yo que lo quiten. Vale, estábamos ya, soy gilipollas. Digo que creo que fue algo contextual. Ya. Que creo que fue algo contextual también puede ser, ¿no? El hecho de que llevaran dos partidas seguidas perdidas, que lo quitaras, que ganaras con... justo al hacer el cambio. Al final esto también te hace un poco ganar confianza en lo que has hecho, pero a lo mejor en una partida en la que empiezas de cero, con el jungla con el que has prácticamente quedado todos de la competición, a ver, yo también le daría un voto de confianza, no sé. Es que me da miedo porque juegas contra Tarzán, que ya lleva un veranito que, cuidado, o sea, da mucho miedo jugar contra él. Quizá ahora mismo está perfectamente junto con Baysan y Wei, top 1 de junglas de esta liga. Bueno, no sé qué cara a cara que es lo que he visto de él, pero me parece que Tarzán está jugando de locos. Sí, Tarzán está jugando muy bien. LNG, no sé qué pensar de LNG. Juegan contra un equipo y se adaptan a ese equipo. Juegan contra Sunin, que juega un poco, juega raro y juegan raro ellos también. Luego juegan contra RNG y parecen que son, no sé, parecen dioses luego jugando a LNG. Contra FunPlus también tuvieron la segunda y tercera partida que juegan muy bien. Y Tarzán está jugando pues de menos a más también. Está jugando muy bien. Así que, a ver, en la jungla hay Jungle Diff, en mi opinión, en esta serie. Pero sí. Pero bueno, un equipo tiene a Viper también, ¿no? Entonces, eso da miedo también. Yo creo que... Hostia, estaba avisando. Que hostia, Nice se ha cabreado, ¿eh? Con... Nice está muy que yo creo que también lo que comentó Duinbi, de que le está costando mucho, o sea, que EDG no sabe jugar contra composiciones de pokeo, se nota de qué manera, ¿eh? Le sacaron todo lo que sacaban era para pokear, el Jace, el Baru constantemente, y además, hablando de Viper yo creo que ha sido uno de los que más les ha salido caro el nuevo parche, o sea, los nuevos parches, porque es que, igual que Gala, es que no pueden carrear todo lo que podrían, ¿no? Al final, la sensación que me da, ¿no? Yo no sé qué habláis. O sea, a mí me parece que la serie de Viper fue buenísima. O sea, igual en el sentido de esto, no es una Kai'Sa que se puede tirar. Pero, o sea, a mí me parece que un Varus que se sienta delante del dragón y acierta tres flechas seguidas carrilea tanto o más como estos. O sea, no es tan visual, ¿sabes? Que esto es lo que me parece que, por ejemplo, Viper lo hizo y Gala lo está haciendo mucho. Y también Viper y Meiko. O sea, es que simplemente, si la partida se acabará al minuto 15 solo con lo que hacen en línea, ya te han carrileado. Es mi sensación. Y el Varus también, esto para estompear la línea, ¿sabes? También te va bien. La cosa es que ahora el meta está muy enfocado en 3x3 en top lane, en early, con estos diveos que gusta hacer mucho slow push y con Ryze en medio, pusea y se mueve para top lane. Y claro, como habéis dicho, el Ziggs, el Varus, la Ashe en bot lane y Viper, pues si no se saca la Kalista o estas cosas, pues es raro para jugar hacia bot lane ahora mismo. Claro, si sí, hay mucho weak side en bot lane ahora, sobre todo el Ziggs, este crea mucho asco.
Celtics me parece asqueroso, ¿eh? Campeones. O sea, yo sé esto. O sea, sí que entiendo que el equipo no va a jugar para la ball lane, pero que simplemente para 2-2 o 1-1 de AD Carry si se quedan ahí mientras el equipo se va a divertir por la topside, ¿sabes? Y ahí también hemos visto que sacas ventajas esto. O sea, a mí me parece importante que quiten al Zix y al Ezreal también parecía que les molestaba bastante por lo de que aguantaba bastante en línea. Pero que si te quitas esto, sabes, simplemente sin que el equipo juega para ti, como el otro equipo también está jugando para la top lane, acaba sacando ventajas, ¿sabes? De estando aquí de la fiesta del weak side. Y le tiras la torre al minuto 10 igual, porque pues sí, se mejor. Sí, 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 eso tienes razón. Pero claro, vimos a Calista Brown de, creo que fue EDG contra, ¿quién fue? FunPlus, o contra quién fue antes de playoffs. Que iba como 6-0 Viper, llegó una teamfight. Llegó una teamfight y vino. Hostia, y llegó el Better Top y dijo: bueno, te saco dos niveles y te mato. Y vamos a la siguiente partida. Pues juegan muchos carries en top ahora, ¿no? Entonces, claro, pues. Ese es el problema que creo que ADG puede tener ahora mismo. Ahí sé que te la compra. Ahí sé que te la compra. Claro, ¿no? O sea que, bueno, entonces va a ganar el NG, ¿no? No creo. No. No. O sea, yo es que creo, tenés Jungle Diff, pero para mí todas las líneas Diffs es para EDG a priori. Incluso todo. O sea, a mí Flandre me parece que EDG no sabe jugar para él y que no pique Kennen, pero ya está. A mí me parece que el tío muchas partidas las aguanta muy bien y... incluso saliendo 0-3 tiene impacto luego, ¿sabes? Uh-huh. Y Ale también es un jugador que en teoría deberías poder restringirle la Champion Pool y reducirle la efectividad. No funcionó tanto contra Royal, por ejemplo, como esperaba, que le dejaron por detrás, creo que fue la de Camille. Y al final te saca un engage que te carrilea la teamfight igual. Pero no sé, yo creo que en este sentido, como de impacto global en la partida, a lo largo de toda la partida, sigo quedándome con Flandre. Uf. Señor. Lucas, ¿tienes las predicciones por ahí, por cierto? Mira, hostia. Este chico es impresionante. Pues fíjate, tenemos aquí las predicciones del equipo de retransmisión de ChinaGap para el día de mañana. Hay un poco de disparidad, por lo menos no va a haber Solar como tal. Pero la mayoría, porque somos 5 contra 4, habéis puesto EDG. Ningún 3-0, ¿eh? Mm-mm. Nadie se cree que sea un equipo superior al otro. Yo creo que están bastante igualados, sobre todo con la evolución que estamos viendo de línea. Pero aún así, lo que dije el otro día, yo creo que EDG va a llegar con la rabia de haber perdido en esa ronda anterior y tienen todas las ganas de querer llegar a la final yo les veo muy fuerte, vamos. O sea, a pesar de lo del tema de la jungla, si Scout está como estaba en primavera, como estaba en algunas partes de verano, y la Boldin está como decidente de Rock, es que son tres tíos que son muy buenos y te pueden carrilar perfectamente la partida. Uh-huh. Hostia, Dev lleva dos puntos, pero te envío, ¿qué le pasa? Va de ladísimo. Ahora ya sabe que me tiene que copiar la predicción a mí para sumar. Sí, sí. Ha aprendido. Sí, dígale acá. Si me puedo sumar a la predicción, yo voy sí, a decir... Sí, eso te iba a decir. 3-0 para Edward Gaming. Hostia. Siempre he puesto 3-0 en contra de LNG después de la serie de Suning. Porque... no sé por qué, pero siempre lo pongo y siempre me acaban dando la sorpresa. No sé, no me parecía muy, muy buen equipo antes, pero no sé cómo han llegado aquí. Pero bueno, pues ahí está. Enhorabuena a EDG por llegar al final. Yo sí que tengo la sensación que como la adaptación al parche y al no sé, que, o sea, que siempre en draft y tal, ¿sabes? Sacan cosas que dices, hostia. Pues había algo ahí, ¿sabes? No sé. Bueno, esto es. Viene el estado del equipo, yo creo, ¿no? O sea, vienen dos de perder, uno de perder 3-0 y otro de perder 3-2, pero las sensaciones son muy distintas. O sea, ¡hostia! Por cierto. Perdón, acaba. Sí, sí, no hay mucho más.
que no me había olvidado de. No me había acordado de decirlo. Si EDC pierde esta serie, ¿verdad? RNG está clasificado para Worlds. Como segundo seed, además, ¿no? Como segundo seed. Sí, sí, si Fanplan gana, si Fanplan gana. Ya, a ver, o sea, es va a ganar el split igual Fanplas y no importa, ¿no? Pero yo creo. A ver, a meterlo en la Leaguepedia, pues hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que W puede ganar, ¿eh? La LPL. No, díselo, ¿eh? Díselo. Ojo, en cuanto al Kindle y le mola, ¿eh? No, le mola. Ya pero, que lo dices. Bueno, Edward Gaming y WE son los equipos que más me han gustado en macro y en entender el mapa. Lo único, bueno, luego iremos, ¿no? Supongo, a la serie de WE. Sí. Pero WE, ojito, es que juegan muy bien, ¿eh? Juegan muy bien. Juegan muy bien, ¿eh? Ese equipo. Quiero decir que el viernes lo vamos a ver contigo, ¿no? O sea, es el primer enfrentamiento con Atelier. Puede que no sea el último. Y yo creo que ahí ya se pueden ver cosas de las que podrían llegar a aparecer en la final, en ese hipotético caso que lleguen tanto Fanplas como WE. Yo creo que son dos equipos que están muy igualados, ¿eh? O sea, no lo veo tan claro para Fanplas. Sobre todo por lo último que hemos visto de WE. O sea, Fanplas al final, o sea, sí, tiene jugadores muy buenos. A Dwayne B, bueno, ya sabéis que yo ahora mismo le tengo en un pedestal porque me parece que es literalmente ahora mismo el mejor jugador que hay en China y creo que en el mundo. Pero no sé, el tema de macro me ha dejado un poco tocado, Caracal, porque yo pensaba que Fanplas tenía buen macro. Obviamente no me he puesto a analizarlo al dedillo, pero me gusta, o sea, sobre todo me gusta mucho cómo se mueve el Dwayne B y cómo todo el equipo se mueve alrededor del early limit game. Fanplas Phoenix tiene muy buen early game. O sea, creo que es el mejor early game de la LPL y juega muy bien alrededor de Dwayne B, sobre todo cuando Dwayne B pilla el nivel 6 y pilla estos power spike buenos, siempre está el support y el jungla alrededor de medio para ayudarle. Pero creo que WE no sé si tiene mejor porque no han jugado, no les he visto jugar enfrente, no les he visto jugar, ¿no? Uno contra otro. Pero la verdad es que cómo se mueve en el mapa se ha visto contra Edward Gaming, que también tenía dudas de a ver cómo lo iba a hacer. Pero sin, creo que si no les destrozan en línea a WE, creo que saben muy bien cómo jugar. Y eso da bastante miedo, ¿eh? Da bastante miedo. O sea, ¿tú crees que un 3-0 no va a ser? ¿WE? El NG casi le gana dos mapas. Claro, el de Fanplas contra Tindal. Claro, el NG, el mapa 2 y el mapa 3, porque Lucian decidió. ¿Quién fue? Lucian decidió tirarse de suicidarse y dar el shutdown de campo, sí, ¿sabes? Pero el NG estaba ganando el mapa 2 y el 3, bastante cómodo. Pero claro, Fanplas en Teamfights son Jesús también. De hecho, esto es lo que te quería comentar, ¿no? Que buen early game de Fanplas, pero perdieron dos contra el NG. Exacto, sí, por eso. Cuidado, o sea, también tenían buen early game las compos del NG. Sí, con el. Sí. O sea. Sí, pero si WE puede hacer lo que hizo el NG y sacarle 3.000 de oro al minuto 10, creo que Fanplas lo puede pasar mal. Pero veremos. La cerrarían más fácil, sí, sí. Eso es lo que yo veo que difícil que pase. Que le saquen, que WE sea capaz de sacarle tanta diferencia de oro en early a Fanplas. Porque además el otro día contra IDG les vimos, sobre todo la segunda no, pero la primera partida, no sé si fue cosa de Yeye, fue cosa de Scout o quién fue, pero a Veisan le tenían súper controladísimo. Y hasta que hacen esa teamfight en el primer invade del Blue, que se les va de las manos, tienen todo el early game controlado de IDG. Y WE no es capaz de hacer prácticamente nada en el mapa para sacar algo de ventaja o intentar recuperarse. Va a depender, por ejemplo, contra Red Aiton, con la Irelia está de. Creo que Dwayne B no va a tocar la Irelia, por ejemplo. Ni de coña. Contra WE, pero WE sufrirá si tienen estas Irelias. O sea, no sé si sacará el Kled o cosas de estas, puede dar mucho miedo. Pero si pueden sacar un buen early, que claro, yo lo veo complicado. Pero ahí sería, o sea, no creo que sea un 3-0 para Fanplas, o eso espero, pero no, lo dudo mucho. O sea, creo que es una de las mejores, creo que será la final incluso de esta. Sí, espero. La audiencia de Pagap dice que el NG va a ganar. El NG va a ganar. Bueno, el NG 60% de votos, EDG 39%. También, o sea, esta encuesta la puse el mismo día que perdió EDG su serie. Ah, vale. Los stonks estaban bastante para abajo. Ya, entiendo. A mí me gusta Icon. Icon, me acuerdo contra Topis por si va un poco de lado. A mí no le gusta Icon, carnal. Y luego parece Faker. Luego después, no sé, mucho. Pero el NG contra Royal debería haber perdido la primera.
y luego ganó la segunda. No sé qué pasó a Royal y le entró mental y la perdió la segunda. Sin ganaron la segunda LNG muy fácil. No sé qué le pasó a Royal. Otro equipo que me parece muy bueno es Royal, sí, pero me parece que entró en mental boom, sí, en esa serie. Sí, sí. Después de perder la primera, Royal entró en mental. Sí. Pero da mucho miedo Royal. O sea, si entra como tercero o cuarto en Wolves, va a dar mucho. Es que no, nah, es que ojalá hay un problema. Play-in, tío. Va a tener, o sea, Royal, incluso, es que no sé, Royal podría ganar la LPL si estuviese ahora aquí, ¿sabes? Por ejemplo. Sí. No sé, da miedo. El problema que yo veo yendo de tercero o de cuarto, que puede que se lleva también un poco de viceversa y que no sea problema, sino que sea ahí la carta trampa, es que vas a entrar en un grupo con los que se supone que tienen que ser de los mejores equipos de las otras regiones. Es que puede tocar un top 1 Europa o un top 1 Corea. Y ahí... Downward Mad Lion Royal. Podemos tener un Downward Rival del MSI. Pues es que podemos tener un Downward Rogue. No, claro. Downward Rogue Royal en el mismo grupo. Sí, perfectamente. Yo creo que el que puede salir... Damwon Rogue PSG Royal. Oh, no, cállate. De hecho, Fnatic podría entrar como cuarto seed, ¿no? En ese grupo, porque entra por play-in. Si entra, si llega. Pero no puede repetir región. Ah, claro. Pero bueno, pero metemos a. Bueno, es que NA es que cuenta menos que un Wildcard. Así que. Así cuidado, está. Cuidado con Corigi. Habría que ver también que yo creo que a lo mejor Team WL podría salir muy rentable pasar por play-in, ¿eh? Me parece que el equipo es joven y es capaz de adaptarse bien. Y cuanto más tiempo lleven de parche, al final yo creo que les puede salir mejor. Además, son gente que son muy rookies, porque Beishan lleva 2 años compitiendo, Shanks su primer año, y todos sería la primera vez que visitan un terreno internacional. Yo creo que Team WE, sabiendo del potencial que tiene, si pasan por el play-in, habría que tener. A mí me gustaría que pasara Royal tercero y Team WE cuarto. Y que fuera ellos lo que pasaran por el play-in y que... Hablamos de Tinder Joy también, ¿no? Porque el viernes se viene fuerte. ¿Se viene Tinder Joy estampadita o qué? No. Yo es que es esto. Yo creo que en las líneas. O sea, por ejemplo, en top. Nuguri sí, mejor en playoffs tal. Pero. O sea, puede sacarle una solo kill Breeze perfectamente. Creo que hasta individualmente, uno por uno. Creo que podríamos llegar a decir que W está mejor, porque en top y en mid no está mejor, pero en el resto me parece que Bishan está, lo veo más activo que Tian, el que está mejor que el WX, y Missing con el Trunle está imparable. O sea, ese hombre o le van a dejar el Trunle o gana. Sí, pero Chris también está bien. Chris también está bastante bien. Las últimas partidas también las está jugando... ciertamente clean y vamos, no sé, aquí Caracas ahora también más que, además, él, si mal no recuerdo, jugaba de support, pero no sé, el otro día contra el NG fue, ¿no? Le vi bastante, bastante Gucci al support de FunPlus. En realidad, me gustaría preguntarte, Caracas, ¿qué opinas tú de lo de Nuguri? Porque ha sufrido mucho y ha habido mucha controversia también con si estaba realmente mal, si es que ha choqueado, si es que no estaba jugando bien. ¿Tú cómo lo has visto? Nuguri, a ver, lo veo fuerte. Lo que pasa es que Nuguri hace mucho overextend en las sidelines cuando no tiene que hacer overextend. Y creo que fue. Lo cambiaron en una serie. No me acuerdo si lo cambiaron en una serie o cuándo fue. Sí, en un BO3. Sí. Lo cambiaron. La última por Xiaolong Hu, sí. Pero porque lo cazan mucho. O sea, va por trades muy raros cuando está en weak side o cuando está en lado débil. Hace cosas muy raras. Y no sé si porque se lo pasa bien o le da igual. O porque es, pero... No tiene que pasárselo muy bien, pero no sé. Si hace eso, pues se le puede castigar en ese sentido. Pero en el fase de línea no lo veo tan mal. No. Pero en la del NG no pasó tanto ya, ¿no? O sea, porque yo bien, que yo la de FunPlus se quedó por... La de FunPlus, la del Gunplan, se quedó por detrás, pero porque era un Gunplan y le deviaron. Sí. No, que, o sea, que no era quedarte por detrás de... quiero pushear, me llevo una plaquita, jeje, y me muero. También le dieron el Kennen, ¿no? Que tiene una skin y todo. O sea, ¿cuántos Kennen se comió? La partida del Gunplan, yo lo estoy viendo luego en el streaming de Quentin, que estuve haciendo ahí un poquito, como ya hago review. Y el mid late game lo juega de locos, ¿eh? O sea, se queda por detrás, pero le suda la polla. O sea, creo que iba como un nivel y medio por detrás, 30 minions, y en
4 minutos. La teamfight esa que casi se hacen entre Nubur y. Sí, sí. Pero es que en 4 minutos creo que es de partida. Le remonta los 30 minions. Le saca 20 más. Y le saca 2 niveles. Creo que es 4 o 5 minutos lo que tardan en hacer eso. O sea, es una exageración. A ver, yo creo que lo más notable de Nuguri con Gangplank fue el control mental que le hizo a Icon para se suicidarse bajo la torre y le diese. Es que jugar ni una teamfight, ¿eh? 600 de oro gratis. O sea, el control mental ese a Icon fue increíble. Dice, control mental de chuclarle las neuronas. Sí, dice, vente aquí. Hostias, una Q, me llevo 600 de oro. Eso fue espectacular. No, pero sí, sí. Sí, no, Nuguri pero me parece bueno. Yo digo lo del solo kill porque, a ver, yo entiendo que en principio las expectativas de la gente es que Nuguri buenísimo, estompea a todo el mundo, posible mejor top laner del mundo tal. O sea, es muy bueno, puede estar en esta forma, pero yo qué sé, ¿sabes? Que no lo veo muy, muy, muy diferente el nivel al que puede venir Tebriz. Las teamfights de Fanplas Fenix son lo mejor que tiene también. Juega muy bien las teamfights. Sobre todo alrededor del el cebo, que es el WX, cuando sale de línea 0-3 y con el Aflelios. Y aún así le van a por él y no lo matan. Creo que ese lo hace muy bien. Y juega muy bien las teamfights. Lo remonta muy bien así. Nuguri juega bien las teamfights también, ¿eh? Me gusta bastante. Sí, sí. Pero nada, igualmente Team WL va a ganar. No sé. Hostia, ¿eh? O sea, ¿cuál es tu predicción para esa serie, Caracal? 3-1 Team WL. Después de ver cómo están jugando, yo creo que sí. Pero tío, qué locura, hacho. Va loco el Caracal, ¿eh? Pero, yo, de hecho, puse en las predicciones, creo que 3-1 para Fanplas, pero sí que veo que esta la puede ganar WL. Porque, o sea, creo que sí que puede acabar dependiendo de que Doenby se la saque en fase de líneas tal, pero entonces igual depende de un pick raro e igual después de lo que les pasó el split anterior con Royal dicen, oye, el pick raro, si tenemos que perder la serie la perdemos, me lo guardo para la final, ¿sabes? El Kled, lo que sea. La cosa es que depende, creo que Fanplas depende más de estar bien a nivel individual y ganar a nivel individual que Team WE, y eso no solo es, creo que no es lo mejor, ¿no? Cuando vas a un best of 5, creo que WE está mejor, pero bueno, a lo mejor Edward Gaming troleo y hay fake data y en verdad Fanplas les estompea, no lo sé, pero va a estar muy bien, ¿eh? Creo que es de, yo tengo muchas ganas es que podría haber sido una final anticipada, pero si Caracal acierta las dos que ha dicho, puede sacar más puntos que Bebé, que Def, y empatar con... Si acierta el resultado exacto, ¿cuántos puntos son? O sea, creo que no estamos dando al final por... ¿Dos? Sí, sí. ¿Vosotros pensáis que gana Fanplas? 100%. O sea, podría conseguir hasta 6 puntos, ¿no? Realmente. No. Fanplas no me vendes la moto, Caracal, que te la compro, ¿eh? 4, ¿no? Vale. Fanplas podría empatar con Sara. Podría empatar con Sara y con Leo. Sí. Ah, si el Team WWE tiene 3.000 de oro al minuto 10, gana la serie. Como el NG. No va a throwear con el NG. Eso es el resumen. Ese es el resumen. O sea, yo estoy un poco ahí, ¿eh? Ya he enviado las predicciones, ya no las voy a cambiar, pero me estoy subiendo al barco. O sea, también yo qué sé. A mí también la he enviado mierda. Juega muy bien, juega muy bien, Heraldo, juega muy bien. Mapa abre. No sé, lo hace. Es que todo lo hace bastante bien, ¿eh? WL. Lo único que no me gusta. Creo que son más débiles individualmente, es lo único. Pero puede subir a la gente a la esperanza de WL. O sea, por ejemplo, lo que. O sea, a mí sí que me parece que para el WX, por ejemplo, el Aphelios sí que es muy importante. Y de hecho, creo que ha jugado Aphelios, Kai'Sa. Y no me líes mucho más. Lo he mirado antes, pero no sé si lo he mirado bien. Y yo qué sé, o sea, me parece que un pick como el Ezreal de Elk, ¿sabes? Puede estar bastante bien para W, mantenerle el rango tal de no comerte el bait, ¿no? Te comes el bait, pero a 2 kilómetros de distancia y, oye, pues te lo vas bajando poco a poco. No sé, o sea, como más vueltas le doy, más huevón soy. No, pues ya te aguanta. Quedan 5 minutos, gente, la verdad. O sea, ¿quiere el Rock que como quedan nada más 5 minutos, hagámoslo? O sea, expliquemos un poco lo del décimo aniversario, ¿o qué?
Vale, bueno, sí, podemos hacer un repasito rápido. Yo creo que estaría bien ya por cerrar, un poquito con algo un poco más de extensar, ya los nervios de mañana. Bueno, que obviamente, lo hemos dicho al principio del programa, pero parece ser que la LPL celebra su 10º aniversario y lo va a hacer desde el día 2 que empieza la final hasta el día 5 que acaban los Regional Qualifiers. Y va a haber una serie de eventos que se harán entre las series, antes, después, bueno, cositas que hace la LPL con su vida. Y pues eso, gente, van a haber cosas, no sé si las van a poner en LPL English, si no lo hacen, pues siempre se pueden, podéis enchufar Huya o Douyu o lo que queráis. Y ahí lo veis, y la transmisión china, que ahí estará absolutamente todo. Mira, aquí tenemos los calendarios. Rock, ¿tú te has enterado de algo? Porque yo lo único que sé es que van a haber guerras de espátula. Bueno, me interesa el announcement este que tienen que hacer. Espero que sea que nos dan los derechos de retransmisión, por fin. el del día de la final. El del día de la final, precisamente. Sí. Lo de los premios, esto puede ser gracioso también. Bueno, después hay un poquito. Lo del LPL College, no, o sea, no me preguntes. No, no sé qué coges. Vale, no sé. Será un. Me suena a un show de despedida. Con un cosplay o algo, la verdad. ¿Cómo? Pues Icon con un cosplay, tío, ilusionaría bastante. ¿Y no será algo de las universidades o algo de la liga hasta de universidades que tienen? Pues no lo sé. Me resultaría bastante raro que en la final de la LPL te pongan una. Claro. Pero no le llamarías. Un university. O sea, no. No ilusiona el university ahí, la verdad. El Wild Rift, bueno, estaba nuestro amigo y vecino Tagarro Darío antes en el chat, seguro que le interesa, pero a mí no. Ah, lo que mola es lo de los dos últimos días del regional, o lo que me mola a mí por lo menos. War of Espátula, esto, a ver Sara, la que tiene más información de esto eres tú, ¿lo puedes explicar por favor? A ver, yo he visto una publicación en Weibo que ve... anunciaba las War Espátula, of Espátula estas, que eran, yo no sé si van a haber dos equipos, ¿vale? Equipos que no son de la LPL, son equipos de jugadores que han mezclado ahí a todo el mundo, y entre ellos se van a pelear por algo de cocina, ¿vale? Porque van a ser, se ve que, no sé si tendrán de capitán cada uno un chef o algo así, y van a cocinar. Yo lo he entendido así, creo que tiene pinta, creo que alguno llevaba un gorrito de estos de alta cocina, y nada, yo he visto a On, he visto a Han, a Elvimao, a mucha gente ahí metida. He visto también a. ¿Lo podemos cubrir, por favor? Si estamos tal, lo cubrimos, por supuesto. Aquí he visto también a uno de Invictus, que era Wink. También estaba por ahí, o sea que, bueno, va a haber cositas. Lo otro que yo creo que interesará al pueblo es el LoL Esports Manager Announcement, porque esto cuando salió hubo mucho bombo. Y no han dicho nada hasta entonces. Supongo que va a salir ya pronto, a ver si solo sale en China o qué, o si es un puto gacha de mierda, o qué pasa. Bueno, esa es la cosa, ¿no? Porque al principio esto va a ser solo en China, pero en el último evento de Riot creo que se coló algo, dijeron algo que a lo mejor lo expandían también más adelante al resto del mundo, ¿no? Ojalá que sea allí en China Happy Meals con cosas de la LPL, tío. O sea, imagínate, tío. No, mira, me ha tocado Win B. Se monta todo un muñeco así, como de. Y de Arcane, que está justo antes que lo de Lolis. ¿Por qué van a anunciar? Que se sabe algo. ¿Qué vamos a saber nosotros? No sé, a mí me interesa. Y eso que no soy el otaku de este grupo. No sabemos nada, la verdad. Arcane es algo otaku. Es la serie esta. Es la serie esa. Ah, la serie del Lord. Claro, la serie de animación esta de Jinx y. Ah, hostia, no sabía cómo se llamaba. Oye, pues. Vamos, se llama así. Pues, ilusiona, cuidado. Pues igual voy al casteo sin ducharme. A ver. Otro más. Bueno, yo solo voy a decir una cosa antes de que os vayáis, y es que se vienen cositas. Para estos días se vienen cositas. Yo no iba a decir absolutamente nada más, pero ya se vienen cositas. Es el último se vienen cositas, porque se vienen cositas, ¿sabes? En plan, cositas. Así que, pues nada, gente, ya lo veréis. Va a ser algo impresionante. Pero bueno, con la calma. Muchas gracias, por cierto, a Robita Caracal Junior, bueno, JR, por haber estado aquí con nosotros.
el señor que todo lo sabe de la LPL y que a partir de ahora es nuestro aliado, China Gapper. Y que va a estar con nosotros el viernes casteando, así que gente, o sea, de locos tener como analista a este tremendo jugador. Por fin alguien que sabe de lo... Por fin. A ver si las cosas que digo son verdad, esperemos que sí. Ojo, como acierte tremenda sacadita, Como haya 3-1 de WE, te hacemos un monumento, la verdad. A ver, en verdad pienso que es un 3-0 para WE, pero es como que hay mucha gente que de FanPlus, pues voy a decir 3-1. Bueno, si eso ocurre, yo me compro una camiseta en tienda del Yui y le pongo detrás Caracal. Buena. Más tatuajes no será, Caracal Enjoyer. Caracal Enjoyer va a ser la camiseta. Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Mañana aquí a las 11, ¿no? Como siempre, para ver esta tremenda serie de LNG contra EDG. Bueno, yo flipando, la verdad, con lo que queda de competición, que es nada y menos. Estoy un poco triste, la verdad, un poco sad, porque llevamos un año entero haciendo esto y ya pues se acaba. Pero bueno, vendrán tiempos mejores, gente. Muchas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Mañana se vienen cositas y se vienen cositas. Bueno, mañana se vienen cositas de la serie, pero las cositas grandes se van a venir. Todavía veréis. En fin, antes de despedir, por favor, quiero que reviséis el bot al principio, porque cuando dice vale, luego lo comentamos, automáticamente Sara dice, lo de Caracal. Vale. Podéis revisar el bot, ¿vale? Para que luego lo veáis y disfrutéis. Es maravilloso. Ese clip lo voy a sacar ahora, tío, porque eso es impresionante, de verdad. Ay, Dios, que soy gilipollas, Bueno, en fin. Un besito, gente. Disfrutad de la raid con OMG humillando a Fnatic. No. Perfecto. Dale, Chris. Rocky, que soy yo. Manuel Cacahue. @papinonda. @asiatic. @VLucasac tras las cámaras. Ahí, como siempre, realizando. También conocido como Tabu. Y @caracaljr. Tremendo jugador, analista, streamer de éxito. Bueno, de todo, la verdad. No se puede pedir más para esta tremenda tertulia. Y os dejamos con pues esto. OMG pegando una paliza a Fnatic. Adiós, nos vemos mañana. Chao. Hasta luego. Adiós.